¿Qué onda, Rosa? Buenas tardes. El buitre, otra vez. Bien peloteado, trabajé el sábado y el domingo. Hoy trabajé también. Un poco peloteado, pero ahí les va. Voy a hacerles un video pequeñito. Había un tiempo que alguien me había dicho que me había preguntado que por qué cuando ponía mis pájaros, los más chavalones, que les ponía 4 meses y que parecían de 6 meses y que qué mentiroso, etcétera, etcétera. Muy pocas veces me engancho con alguien para pa hacerle caso de esas cosas, pero sí me he enganchado con alguien. Cuando miro que siento que es algo nomás, lo hacen por morbo o por estar poniendo callo, pues les doy su explicación, ¿verdad? Para que no nomás a ellos les va a servir, a mucha gente. Y estoy haciendo el video porque también miré en un post de un compa que algo preguntaba, algo así referente. Y pues para el compa que me preguntaba ya hace tiempo, primero que nada le voy a explicar que los animales, los pájaros o los pollitos cuando nacen, tiene que ver, hay muchos factores que hacen que crezcan unos más que otros. Para empezar, empezando naciendo los pollitos, tienen que estar vacunados, se tienen que vacunar, para empezar. Yo les voy a platicar lo que yo hago y lo que me ha funcionado. Perdón. Y que, pues gracias, pues a Dios, ¿verdad? Y al trabajo que hago, me ha ido bien. Vacunas primero, las que van, pues como les van tocando, ¿verdad? Pero los primeros recién nacidos, yo utilizo en mis criadoras. Yo utilizo cada criadora, que no son de fábrica, yo las hice. En cada criadora tengo 2 focos. Nada más meto alrededor de 10 pollitos con máximo, para que no estén tan estresados y apretados. Cuando están bebitos sí puedo tener hasta 20, pero a la semana, semana y media de volada, se empiezan a crecer y a estar más apretados. Ahora, en cada, que tengo 3, 4 criadoras que yo fabriqué, y en cada criadora tengo 2 focos, uno que da luz y calor. O sea, viene siendo el ¿cómo se llama? Los focos regulares, los que tienen filamento, ¿verdad? Los que conocemos de siempre. Y el otro es un LED o LED, como le dicen en español. Y tengo esos 2 focos. El LED no da calor. Bueno, en la parte de plástico, la que emite la luz, que viene siendo lo redondo, no emite calor. Puedes tocarlo, no te quemas. La base más atrás, donde se enrosca en el socket, sí hace calor. No tanto, no es muy relevante en contra del foco de filamento, por supuesto. Perdón, entonces, tengo 2 focos. El que usa el filamento, que lo utilizo por el calor, está conectado en un switch de temperatura que tiene un. Es a base de tipo como si fuera un termostato, ¿verdad? De aire acondicionado o algo por el estilo. Entonces, o de incubador, lo que sea, no importa, es un switch de temperatura. Entonces, cuando los pollitos los meto a la criadora, que le pongo en el número 36 grados. Entonces, que como está emitiendo calor, el foco de filamento, cuando llega a los 36 grados, se apaga automáticamente. El otro, el que da luz, ese no se apaga nunca, ese está prendido permanente, ese está permanentemente prendido. Así es que siempre tienen luz y el motivo es porque de esa manera pueden estar comiendo, tienen todo el día, como si fuera un día constante, ¿verdad? 24 horas de día. Y los alimento con crecimiento del 16, del 18, 24 hasta el 30. Ya les platicaba la otra vez, puede ser del 30 o del 24, de todas maneras comen todo el día y el cuerpo de ellos solamente va a aceptar lo que requiere o lo que necesita, ¿verdad? Ahora, comen todo el día y agua limpia todo el día, todo el día y toda la noche comen y comen y comen y comen. Mis pollos nunca, nunca comen, nunca les doy granos, nunca. Hasta los 3 meses.
So, cuando llegan ahí en el incubador, perdón, en la creadora, les voy reduciendo el calor poco a poco. Cuando cumplen los, ¿qué les diré? Casi los 2 meses, los paso a una jaula de 4 pies por 8 pies, de 4 pies de alto, en donde andan en la tierra, debajo de la tierra, con la comida en comederos, no en la tierra, no. Puro comida en comederos, asegurándome que no tiren la comida para que no la levanten del piso, no se les vaya a contaminar con el mismo excremento de ellos. También, agua limpia todo el tiempo, siempre agua limpia. Cuando van a llegar a los 3 meses, ahora sí, vámonos, me los traigo a la gallera y los suelto. Eso de soltarlos es bien importante para mí. Que anden sueltos es donde creo yo que más, es donde más se benefician, porque comen verde. Aparte de que tienen verde aquí en la gallera, yo les pongo maceteros de alfalfa. Todo el día andan comiendo, tienen comederos en diferentes partes de la gallera con puro crecimiento. Grover o crecimiento, como quieran llamarle. A los 3 meses, 3 meses y medio, ya les revuelvo, ya les puedo echar grano, pero el grano o comida de mantenimiento, pero esa comida de mantenimiento la muelo, la uso el molino y no la pulverizo, pero lo hago lo más pequeño que puedo, perdón, porque de esa manera lo revuelvo a tres cantidades contra una, tres de crecimiento y una de granos o de mantenimiento molido. ¿Por qué? Porque si mucha gente utiliza el grano, los granos, a los 3 meses que ya se miran grandecitos, les empieza a echar grano. Especialmente en la comida de mantenimiento que viene el maíz, bien, a veces viene bien grande o trae demasiado. Entonces, el crecimiento también son granos, nada más que están a molidos y luego hechos pellets, pero está vitaminado y trae cosas que les hacen mucho beneficio a los animales. Entonces le decía, si la gente alimenta sus pollos con mantenimiento, va y con el grano entero, hasta el sorgo entero, entonces va a tardar más en digerirlo, la molleja va a trabajar más. Entonces, en lugar de comer 3 veces por día, el animal nomás va a comer 1 vez y medio por día. Un ejemplo, no me estoy, no, no son cantidades exactas, pero es un ejemplo. Quiero decir que se limita, en lugar de comer 3 veces, se limita a comer 1 vez y media por día. Entonces, hay que molerlo y echarle poquito nada más para que se vaya imponiendo, para que vaya degustando un poco los granos, etcétera, etcétera. En la libertad van a encontrar insectos y verde y cualquier otras cosas que quieran comer, a diestra y siniestra, no importa. Ahora, mucha gente a los 3 meses, 3 meses y medio, ya los encierra. Así que porque, pues a veces porque no tienen espacio, o a veces porque, por la razón que sea, las circunstancias, no importa. Entonces encierras a tu animal en una jaula. Entonces es igual que si compras un árbol, un nogal, y lo metes en un bote de 5 galones y comienza a crecer. Entonces el bote un día va a ser demasiado pequeño para el nogal. Entonces, ¿qué va a pasar? El nogal ya no va a crecer, la raíz ya no se desarrolla, y le manda un comando al árbol en donde ya no puede crecer. No puede ser el árbol más grande que la raíz. ¿Por qué? Porque se va a caer. Entonces lo que pasa es que el árbol deja de crecer. En los pollos es igual, si los encierras a los 3 meses y los tienes encerrados, mira, van a estar estresados. Posiblemente van a estar comiendo del piso. E igual les va a pasar que al árbol también se van a hacer estresados por el tamaño de la jaula y van a dejar de crecer, claro. Van a dejar de crecer, pero claro, no se van a quedar como enanos. A lo mejor la diferencia de los que crecen afuera y los que crecen adentro va a ser un poco, va a ser mínima. Pero acuérdense que de entre los casi los 4 meses y medio y 6 meses y medio, el animal sufre un cambio de pollito a gallo o animal adulto en tamaño, ¿verdad? Entonces ahí es donde la gente, en esa transición, es donde la gente se pierde y dice, no, ¿por qué? El Dopan es 1 de 5 y parece de 6. Sí, pues es en mero tiempo, la mera transición, en donde se convierte de un pollo a una ave adulta en el tamaño y se miran diferentes. Y si miras a un pollo encerrado, que estuvo encerrado desde los 3 meses,
contra uno de 5 meses, perdón, de 3 meses, contra uno de, perdón, uno de 4 meses encerrado, contra uno de 4 meses que andan en libertad, te vas a dar cuenta que es bastante la diferencia. ¿Por qué? Porque hasta en el plumaje, el sol les hace bastante beneficio. El plumaje, en la piel, en, no sé, en las patas, como quieras llamarlo, o lo que quieras poner en la lista, les da bastante beneficio. Andan volando, se ejercitan más, etcétera. Bastantes cosas que el que está encerrado no puede hacer. Entonces, sí va a haber diferencia, bastante. Son mis animales que andan sueltos todavía hasta los 6 meses, siguen comiendo crecimiento. No comen otra cosa más que crecimiento, perdón, y comida de mantenimiento bien molida. Perdón. Entonces, eso me ha servido y me he dado cuenta que los beneficia bastante en el que les digo, si de 5 meses a 6 meses brincan a una diferencia, entonces te vas a dar cuenta que en esa diferencia es en donde la gente dice o critique, no, que tus pobres, sí, cálenle una vez, cálenle, traigan sus animales sueltos. Y a veces les digo, las circunstancias no es posible, pero pues gracias a Dios yo puedo traerlos sueltos. Yo los encierro hasta que tienen 6 meses o se empiezan pues a cantar. O más bien, mira, lo que yo hago es encierro todas las pollas, todas las guardo bien guardaditas a los 6, 5 meses, y se tardan más en abrir pelea porque no hay ninguna polla por la que puedan empezar a marcar territorio. Eso es bien, bien, bien importante, pero eso duran más en abrir pelea. También, si comienzo a ver a uno que está atacando a los demás, también los tengo que encerrar, porque como tengo animales encerrados en jaulas de 1 metro, ya animales adultos, se pueden comenzar a topar y se pueden lastimar, entre los que están adentro, los que están afuera. Así es que, para el compa que me dice que no es posible, no, sí es posible, cámara, también hay que utilizar los mejores alimentos, no los más caros, pero los mejores. Hay que leer las etiquetas, comparar las bolsas, comparar el alimento. Sí, pues eso te lo va a venir dando el tiempo, ¿verdad? La experiencia, va a sacarle uno y lo va a sacar el otro, etcétera, etcétera. Todo lo que tengas que hacer, eso es muy importante. Pero más importante que tú mismo le trates a diferentes alimentos. A veces hay alimentos de mantenimiento que los dan bien baratos, pero al final del día te das cuenta que no valió la pena porque no trae completamente lo que supuestamente trae, etcétera, etcétera. Así es que no, les digo, experimenten con otras cosas y van a ver los resultados. Yo vitamino a mis animales, les doy de repente, les digo, no es muy relevante para mí, porque mientras que el alimento venga completo, no necesita más. Así es que, raza, Sí es posible, vamos a hacer a todo lo que sea necesario para que nuestras aves tengan el mejor beneficio de todo, ¿verdad? Y así poder, pues más que nada, hacerlos que crezcan un poquito más, o no más de tamaño, pero, perdón, no van a crecer más de lo que normalmente van a crecer. Así es que simplemente se van a ver un poco más diferentes que los otros. Así es que, pues vamos a echarle madrazos. Cualquier cosa, pues ahí está mi número, si acaso algo se les ofrece. Y acuérdense, pues el guite con ustedes, y acuérdense que los únicos gallos que no sirven son los que corren. Saludos.